Un momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 24 del tiempo ordinario. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hemos venido hablando durante estos domingos de las grandes acciones, de los milagros y de la palabra que tiene poder, de las acciones de Dios. Y esas acciones en favor de la humanidad y cómo Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es la revelación del Padre. En Él convergen la ley y los profetas, es la plenitud de la revelación.
Y hemos tenido la oportunidad de hablar del discipulado, de un discipulado que tiene que marcar una ruta y que implica un discernimiento, una capacidad de escuchar para tomar decisiones, de un camino sinodal de la Iglesia en donde sabemos que esa escucha es fundamental y que se trata de una disposición interior y por lo tanto se requiere del silencio para producir palabras y por lo tanto palabras que den fruto abundante. Hemos tenido la oportunidad de escuchar el discurso del pan de vida y al final del discurso las palabras de Jesús a sus discípulos: ustedes también quieren marcharse, y la profesión de fe de Pedro. Es decir, que en este caminar hemos ido construyendo una ruta para el discípulo. Hemos hablado de las características de ese discípulo y también hemos hablado sobre la importancia de ese seguimiento a Jesús y cómo necesitamos entender que el discípulo debe amar y seguir el camino de la cruz. Y ese es precisamente el tema que hoy nos regala esta palabra. Cómo este discipulado tiene una razón de ser en la vida dinámica, que es una experiencia de amor con Dios y es una experiencia de donación para mis hermanos. Todo este camino nos ayuda a vislumbrar un nuevo amanecer y a entender que no es posible vivir la vida sin la cruz. El discípulo experimenta la fuerza del amor de Dios, pero entiende que su discipulado debe vivirlo desde ese misterio de la cruz. La pregunta es: ¿estás dispuesto a morir en la cruz? Contemplen la cruz de Cristo. Contemplenla. Contemplen al crucificado, Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz. Y sabemos que no se quedó en el Calvario, que no se quedó en el Gólgota. Murió y resucitó para darnos la vida. Cuando el discípulo toma la decisión de seguir a Jesús y entiende que el camino es la cruz, sabe que debe pasar por momentos de sufrimiento, que son momentos de prueba, que debe experimentar el dolor, muchas veces la persecución y hasta la muerte, pero sabe que todos los días debe morir con Cristo en la cruz para resucitar a una vida nueva. Esa es la exigencia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz de cada día y sígame. Miremos algunos detalles de este texto tan hermoso que hemos proclamado del Evangelio de San Marcos. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos seguramente estaban en contacto con muchas personas a su alrededor y oían hablar de Jesús. Algunos tal vez lo admiraban, algunos tenían curiosidad de conocerle porque oían hablar maravillas de Jesús. Otros tal vez desde la indiferencia simplemente iban por la vida, pero no les interesaba qué era lo que estaba haciendo Jesús. Pero había muchos que se agolpaban, que hacían parte de esa multitud que quería escuchar al Maestro, que todavía no eran del grupo de los discípulos. Ellos seguramente tenían una percepción de Jesucristo. Y el Señor le dice a los discípulos: y esa gente que ustedes conocen, para ellos, ¿quién soy yo? Y dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que uno de los profetas. Juan el Bautista había acabado de morir y por lo tanto se podría considerar que Jesús es como ese Juan el Bautista que ha resucitado, ese Juan el Bautista que ahora puede en Jesús mostrarle a la humanidad todo lo que quizás Juan el Bautista no alcanzó a hacer. Otros dicen que Elías que fue arrebatado en el carro o en ese caballo de fuego en el Antiguo Testamento, es el nuevo Elías. Pero tal vez muchos de ellos tenían una confusión, como seguramente los discípulos también estaban embotados y no tenían la claridad. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel se había ido construyendo una idea de la llegada de un Mesías, pero de un Mesías con un carácter político, el Mesías que venía a liberar a Israel de todas sus situaciones complejas y difíciles. Recuerden que hacia el año 580 a.C.
ya el pueblo que había vivido la experiencia de la destrucción de Jerusalén y el exilio, ahora se había quedado sin rey. Y todos esos reyes en el Antiguo Testamento eran considerados los Mesías, pero desde un carácter sociopolítico. Entonces el pueblo de Israel esperaba que ese Mesías viniera a restaurar toda esa realidad del pueblo. Y en verdad, Jesús es el Mesías. Pero no es el carácter sociopolítico lo que enaltece la vida de Jesús, sino que es el Mesías desde un carácter y una dimensión diferente, desde una dimensión religiosa, un mesianismo que no implica la violencia, sino un mesianismo que implica la paz. Él es el príncipe de la paz. Eso no lo entendió el pueblo de Israel. Y los discípulos, los que estaban también cerca de Jesús, estaban embotados y no comprendían bien. Jesús, en un momento dado, le pregunta también a los discípulos, bueno, eso es lo que dice la gente, eso es lo que ustedes escuchan, pero ustedes que han compartido conmigo, que han visto las acciones que yo he realizado, que han visto los milagros, que han visto mis enseñanzas, han sentido también mi cercanía, para ustedes, ¿quién soy yo? Y es Simón Pedro el que toma la palabra para decir, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Y Jesús hace aquí el anuncio de la pasión y luego tiene que increpar a Pedro porque Pedro prácticamente se opone a que Jesús tenga que padecer y tenga que vivir el camino de la cruz. Y el Señor le dice, apártate de mí porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Pero una cosa muy interesante es que le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Queridos hermanos, podríamos también hacer la pregunta para nuestra propia vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es el concepto de Dios que has ido construyendo en tu propia vida? Y también, ¿nos hemos quedado simplemente con un concepto, con una idea filosófica o teológica de Dios? ¿Qué piensas? ¿Quién es Jesús para ti? Podríamos hacer también un ejercicio bien interesante. Pregúntale a tu esposo, pregúntale a los hijos, pregúntale a tus amigos. Oye, ¿y quién es Jesús para ti? Nos vamos a dar cuenta de algo. La respuesta va a depender de la experiencia que tengamos de ese Dios amor. ¿Eso qué significa? Una persona que no ha oído hablar de Dios, una persona que no ha tenido experiencia de Jesús, que no ha vivido una experiencia de discipulado, pues naturalmente no puede dar una respuesta desde la fe. Una persona que tenga una fe incipiente, una fe de un iniciado, quizás va a misa, quizás se confiesa, quizás comulga, quizás hace una obra de caridad, podrá dar una respuesta, pero tal vez una respuesta superficial. Todavía no tiene la profundidad y la madurez de esa fe. Pero alguien que ha ido haciendo un proceso de seguimiento, respuesta, camino de fidelidad al Señor, que está en una comunidad de evangelización, que está en una comunidad de parejas, que está en un movimiento de espiritualidad, que está viviendo su fe en una realidad eclesial, esa persona seguramente tendrá una respuesta desde el corazón. Y miren ustedes lo interesante. Muchos de nosotros tenemos una idea y un concepto de Dios, pero la tenemos aquí en la mente. Dios para mí es energía espiritual, dirán algunos. Dios para mí es lo máximo. Dios es fuente de la vida. Dios es el padre de la humanidad. Dios es el creador. La tenemos aquí. Pero el gran desafío es bajar la idea que yo tengo de Dios, de mi mente, al corazón. Fíjense que el recorrido no es muy largo, pero internamente sabemos que es un desafío bajar la idea que tengo de Dios, de mi mente al corazón. Y ahí se exige un camino de fidelidad y una experiencia profunda en el encuentro con Jesucristo. Es en ese recorrido donde ese encuentro con Cristo me va a permitir hablar ya no desde la mente, sino desde el corazón, no desde la inteligencia, sino desde mis sentimientos, desde la fuerza de ese amor. Y entonces cuando yo tengo a Dios en el corazón, puedo decirle a muchos, Dios para mí es mi baluarte, es la fuente de mi vida. Dios es mi refugio, es mi escudo protector. Dios lo es todo para mí. Dios es amor.
Y yo lo he experimentado en mi vida. Y le puedo contar a otros experiencias de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso solamente lo puedo hacer cuando he vivido un encuentro íntimo y personal con Jesucristo. Entonces volvamos a la pregunta, ¿y quién es Jesús para ti? Ahora seguramente ya puedes responder y puedes responder de una manera diferente. Si todavía no tienes una experiencia profunda de Dios, ¿a qué te animo? Contempla a Jesús en la cruz, aférrate a la cruz de Cristo, pon en sus manos y en su corazón tus problemas y dificultades y te darás cuenta cómo tu vida empieza a transformarse. Si ya has tenido una experiencia de Jesús en tu vida, pues renuévala. Aviva en tu corazón ese don de la vocación que el Señor te ha dado y respóndele con más ahínco, con más fuerza, con un espíritu enérgico al Señor. Aquí estoy, como decía la Santísima Virgen María, para hacer tu voluntad. Aquí está tu servidor, aquí está tu servidora. Hágase en mí según tu palabra. Y entiende, hermano, hermana, que este camino nos exige llevar la cruz. La invitación de Jesús es clara. Si alguno quiere venir en pos de mí, no obliga a nadie. ¿Quieres? Síguelo. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo no es renunciar a mi identidad, renunciar a mi realización personal, sino al contrario, realizarme junto a Jesús. Realizarme como discípulo en una respuesta de amor al Señor. Estoy reafirmando al contrario esa identidad cristiana. Niéguese a sí mismo, cargue con la cruz de cada día, asuma la responsabilidad. No se queje tanto, no reniegue de la vida, asuma la cruz, viva su responsabilidad como esposo, como esposa, como padre, como madre de familia, como profesional, como ciudadano, como miembro de la iglesia. Asuma su responsabilidad y sigue al Señor, porque al Señor es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Y termina el Evangelio diciendo: el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará, porque ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces piensa cómo estás viviendo ese camino de discipulado. Y finalmente, una pregunta que me surge, o que tal vez le surge a todos ustedes, después de escuchar esta palabra que nos traza también una senda para que ese discipulado tenga un sentido más profundo, ¿de qué manera podemos corresponder a esa llamada del Señor? Sí, yo ya sé quién es Jesús para mí, ya tengo una respuesta clara, es una respuesta espiritual, es una respuesta que está anclada en el amor de Dios, en todo lo que el Señor me inspira. Pero ¿y cómo entonces puedo llevarlo a la vida concretamente? La clave nos la da hoy el apóstol Santiago en la segunda lectura, cuando nos dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. No podemos quedarnos solamente con una idea de Dios. No podemos quedarnos simplemente diciendo: yo ya tengo una experiencia profunda de Dios, ya viví un encuentro con Cristo, estoy caminando por la senda de la conversión y me siento feliz. ¿Y tu compromiso en la transformación de la sociedad, en la transformación de tu entorno y tu compromiso contigo mismo, con tu familia, con tu comunidad, dónde está? Pues aquí está la clave. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame esta fe tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré la fe. Porque una fe sola, sin obras, es una fe muerta. Las obras hablan de lo que realmente hay en el corazón. Por eso el Señor nos dice: por sus frutos los conocerán. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María en este domingo que como ella podamos tener un corazón generoso y disponible, y que podamos decir como ella y como el salmista: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Vive tu discipulado con alegría, respóndele a la llamada del Señor con la misma fuerza del amor con que el Señor te ha llamado, y no te olvides dar lo mejor de ti. Que esta semana sea una semana llena de bendiciones para ti y tu familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.